Cenicienta, retold by Lindsay Meiser, illustrated by Jim Tabbert. Había una vez una joven muy hermosa llamada Ella, quien era muy bondadosa, aun con su madrastra y sus hermanastras, que le trataban muy mal. Todos sus días hacían que Ella hiciera oficio desde por la mañana hasta por la noche, mientras ellas estaban sentadas sin hacer nada. A Ella no le importaba el trabajo pesado y fantaseaba para entretenerse mientras trabajaba. Se imaginaba que era una princesa vestida con hermosos trajes, no con su ropa, que estaba cubierta de cenizas de la chimenea. ¡Cenicienta! ¡Cenicienta!, le decían burlándose sus hermanastras. Pero Cenicienta estaba perdida en sus sueños y no las escuchaba. Un día, un mensajero del rey les dejó una invitación. Todas las jóvenes del reino estaban invitados a asistir a un baile real en honor del príncipe. ¿Saben qué quiere decir esto?, dijo la madrastra, curioso con su voz chillona. El príncipe debe estar buscando una princesa. Si elija una de ustedes, podríamos ser realeza. ¡Cenicienta! ¡Ve a ayudar a sus hermanas a arreglarse! ¡Ya! Cenicienta cosió cuidadosamente los vestidos de sus hermanastras y las peinó con delicadeza, sin recibir ni siquiera las gracias. ¿Puedo ir al baile con ustedes?, Cenicienta preguntó quedamente a su madrastra. Rió su madrastra. ¿Con qué de vestirlas, Cenicienta? ¿Con ese traje viejo y sucio? Cenicienta les rogó a sus hermanastras que le prestaran un vestido para el baile. ¿Para ti?, le preguntó la hermanastra mayor. ¡Jamás! ¿Crees que ellos quieren una joven cubierta de cenizas en el baile?, ululó la hermanastra menor. Además, dijo la madrastra, aquí tienes que hacer muchísimo trabajo. Limpiar las cortinas y trapear los pisos mientras estamos en el baile. Después de que la familia se fue, Cenicienta se echó a llorar. ¡Cómo le hubiera encantado ir al baile! No llores, dulce joven, dijo una voz aguda. Cenicienta se dio vuelta para ver una hada centella que la miraba. Soy tu madrina, y si quieres ir al baile, entonces irás. Ahora, a trabajar. Primero, tráeme una calabaza, Cenicienta, y limpiarla, dijo a la madrina. Ahora, tráeme unos ratones. ¡Zas! Con un movimiento de su varita mágica, el hada madrina convirtió la calabaza en un hermoso carruaje y a los ratones en elegantes lacayos. ¡Oh!, exclamó Cenicienta. ¡Qué hermosa! Pero mírame, solo tengo este vestido sucio y harapiento. ¡Bien!, dijo su hada madrina. Eso lo puedo arreglar. De repente, el vestido harapiento de Cenicienta se convirtió
en un traje largo y vaporoso. Y en sus pies llevaba un par de zapatillas de vidrio brillantes. Gracias, hada madrina, dijo Cenicienta. Diviértete en el baile, hija querida, dijo el hada madrina. Pero recuerda esto, cuando den las 12 de la noche, toda la magia desaparecerá. Cenicienta llegó al palacio con gran esplendor. Llamó la atención del puesto príncipe y pasaron toda la noche bailando, hablando y mirándose a los ojos. ¿Quién es esta joven misteriosa? Susieron los invitados. ¿De dónde vive? ¿De dónde viene? ¡Tong! El reloj sorprendió a Cenicienta. Era casi la medianoche. Le dio una última mirada amorosa al príncipe y salió corriendo del salón de baile. ¡Espera! Gritó el príncipe. ¡Dime tu nombre! ¡Quiero! Pero Cenicienta ya había desaparecido, dejando atrás solo una zapatilla de cristal en las escalinatas del palacio. ¡Pobre Cenicienta! Se burló una de sus hermanastras la mañana siguiente. ¡Te lo perdiste! El príncipe bailó toda la noche con una bella princesa. Ella y yo nos hicimos buenas amigas. Cenicienta sonrió, sabiendo. Sé que el príncipe está buscando a la misteriosa princesa. ¿Quién puede cazar la zapatilla de cristal que dejó en las escalinatas? Será su esposa. Esa tarde, un mensajero real llegó a la casa de Cenicienta. Las hermanastras trataron de calzarse la zapatilla de cristal, pero les quedaba estrecha. Sus pies eran demasiado grandes. ¿Puedo tratar de calzarme la zapatilla? Preguntó Cenicienta. ¡No! Gritaron disgustadas las hermanastras. ¡Vete! Un momento, dijo el mensajero real. Todas las mujeres del reino deben probarse la zapatilla. Son órdenes del príncipe. Cenicienta se calzó la zapatilla de cristal cuidadosamente. Le quedó perfecta. De repente, su vestido harapiento se convirtió en un hermoso traje de baile. Gracias, hada madrina, susurró Cenicienta. Donde quería que estés. Cenicienta se casó con el príncipe en un hermoso día soleado. Jamás regresó a la casa de su madrastra, ni fregó más pisos. Y ella y el príncipe vivieron felices para siempre en el castillo. Colorín colorado, esta cuenta se ha acabado.